vidrios. Las habitaciones estaban oscuras. Y además, las paredes descascaradas. Al fantasma le encantaba levantarse a la mañana y desayunar alguna que otra araña, un par de cucarachas, y después se entretenía molestando a los murciélagos que estaban colgando del techo. Así era su vida, una vida de fantasma, una vida tranquila. A la noche atravesaba las paredes de la casa y se iba a la vereda a asustar a las parejitas de novios que se estaban besando o algún abuelito que estaba paseando un perro. Así era su vida, una vida de fantasma, tranquilo. Todo tranquilo hasta que un día en la puerta de la casa se estacionó un camión inmenso. Y de ese camión se bajaron unos señores. Unos señores con herramientas, con palas, con serruchos. Eran albañiles. Entraron a la casa y el fantasma, que no entendía nada,